El proyecto tenía un nombre: Educación de los estudiantes en el talante propio de hombres para la sociedad. El quehacer tenía un alma: presencia cristiana en el ámbito universitario. El camino apenas existía más allá de las ideas. Por tanto, le llamaremos aventura. Pudimos seguir el camino que otros recorrieron antes. Transitar por la senda marcada. Pero decidimos ser pioneros. Y afrontamos lo desconocido sin miedo. El afán de quienes cogieron el timón de aquel CEU que empezaba a caminar impulsó lo que hemos ido logrando juntos, paso a paso. Sabiendo que lo primero es lo primero. Los primeros compañeros, los primeros días de clase, las primeras prácticas, los primeros en apostar por estudios como diseño, periodismo, veterinaria. El hecho de convertirnos en la primera universidad privada de la Comunidad Valenciana. La primera con tres campus, con dobles grados, con una mujer rectora, con estudiantes que cruzaron el mundo para aprender con nosotros y con una clara vocación de servicio a los demás. Siempre supimos que podíamos tropezar, pero que valía la pena intentarlo. Porque la historia la escriben los valientes, los que arriesgan, los que ponen ilusión en cada paso del camino, los que comparten, los que aman, los que dan lo mejor de sí, los que ven en los desafíos una oportunidad de crecer. Han pasado 50 años. Y llegarán nuevas historias, nuevos retos y nuevas primeras veces. Y seguiremos cambiando para ser los de siempre.